aplausos. Que sigan estos aplausos para el ballet, en este caso de danza, Coso Fan Limitada. A ver, Daniel, si le ubicamos ahí a la profe. Sí, ¿está profe? ¿Por ahí la profe? ¿Dónde se fue la profe? A ver, acá, una de las profes. Vení, profe, vení. Yo, a ver. O sea, que le vi hasta Venom ahí bailando, o sea, hasta el Hombre Araña le iba bailando. Profe, el elenco de... Instituto de Arte Coso Fan Limitada. ¿Qué, en este caso, qué división? ¿Son adolescentes? Sí, son adolescentes, así mismas, hermosas. ¿También compitieron ellas hoy? También, con esta música que es acuarela de mi tierra. Como ustedes pueden observar, los elementos, ¿verdad? Las botelleras, el cántaro, el bichú. Hay un entrelazado de coreografías espectacular y la utilización también de esos elementos espectacular. Sí, así mismo es. Son muy... Hace rato ya que están en la danza. Esperamos a la gente también que quiera ir a ser parte de nuestra familia, ¿verdad? ¿De dónde están? ¿En qué? ¿Cuál es su local, su dirección? Estamos sobre Madame Lynch y Autopista. ¿Redes sociales también tienen? Tenemos también. ¿Cómo están en las redes? Instituto de Arte Coso Fan Limitada. Bueno, ahí le pueden seguir. Mis compañeras. Miren también, ¿dónde están las profes? Adelante, profes. Sí, por favor, son muchas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Súper bien, profe Dayana, para servirles. Un gusto, ¿la profe Dayana, profe? Hola, yo soy la profe Pamela Mora, un gusto. La profesora Nadia Cristaldo. Pero son todas jovencitas ustedes, ¿eh? También de muy temprano comenzaron, me supongo. Somos de la casa, ya somos recibidas de ahí, de la academia, y ya estamos trabajando hoy en día. ¿Cuánto tiempo nos lleva a convertirnos en docente, en este caso, Son 13 años, sí. En el 13 te haces tu tesis y sos una flamante profesora, una profesión, una carrera. Oliver. Bueno, y vamos a empezar el saludito y las presentaciones por este lado, ¿te parece? Adelante, adelante. Entonces me acerco acá a las señoritas que están. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Nombre y apellido? Samira Bogarín. Bueno, Samira, ¿algún saludito en particular? A mi hermana y a mi sobrina que me están viendo. ¿Desde dónde? Desde Loma Puta. Loma Puta. A ver, señorita, ¿su nombre y apellido? Yamila González. ¿Algún saludito? Para mi papá y para mis hermanas. ¿Señorita? Lucero Ruiz. Un saludo para mi abuela y mi abuela que me están viendo. Me voy acercando un poquito aquí. ¿Señorita? Ruth Quintana. Un saludo para todos mis familiares y amigos que me están viendo. Ahí están los saludos. A ver, sí, Daniel. ¿Señorita? Araceli Lauren. Para mi familia que me está viendo. ¿Está viendo mamá, papá, abuelo, todo? Mi abuelo y mi abuela. ¿Avisaste que estamos ahora en vivo? Sí. Espectacular. Está la gente garantizada entonces. ¿Señorita? Yadira Coronel. ¿Saluditos para? Para toda mi familia. ¿Te están viendo también? Sí. ¿De dónde son ellos? De Loma. Sí. ¿Saludos para toda Loma también? Sí. ¿Tu nombre, señorita? Guadalupe González. ¿Saluditos para? Para mi nueva sobrina Greta. ¿De recién nacidita? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Un mes. Seguramente ya está con la familia ahí disfrutando también. Sí, ya también se están viendo. ¿Tu nombre? Maristela Paredes. ¿Saluditos para? Para mi papá y mi abuela que me están viendo. ¿Cómo se llama tu papá? Oscar Paredes. Don Oscar, un saludo entonces para vos y saludo también para los familiares de todas estas princesas tan grandes. ¡Aplauso! ¡Aplauso fuerte, por favor! Y usted.